tener la oportunidad de participar. El progreso y desarrollo y rentabilidad del campo lo reivindicaremos nosotros los campesinos. Estoy totalmente seguro que ni el gringo, ni en Bogotá el Parlamento, ni el Ejecutivo están interesados en arreglar en serio el campo colombiano. Llevamos un Ministerio de Agricultura unos 45 años ejerciendo y no ha ejercido y no ha organizado el campo. Llevamos X años con el Ministerio del Medio Ambiente y se sigue acabando el medio ambiente en Colombia. Eso lo reivindicaremos nosotros los campesinos. Se ha prestado mucha asistencia técnica, se le ha entregado semillas a la gente, se le ha entregado insumos, se le han hecho créditos, pero en los últimos 40 años que estoy analizando el campo colombiano, el pequeño y mediano agricultor cada día más pobre. Hay que retomar el pueblo, las banderas de lucha en paz, pero con muchas ideas para poder lograr nuestra meta, la rentabilidad para el pequeño y mediano productor. Concluyo que el Tratado de Libre Comercio excluye la seguridad y autonomía alimentaria. No a la inversión extranjera, no a la inversión extranjera en el campo colombiano. Los agricultores, indígenas, negros y mestizos de esta nación ya tienen el conocimiento ancestral para desarrollar el país rural. Lógicamente, apoyados en los avances tecnológicos y políticas agrarias desarrolladas en países que apoyan más la ciencia del campo y donde se ejerce verdaderas democracias. Debemos centrarnos en buscar políticas, mecanismos, herramientas jurídicas, tecnológicas. Se debe exigir al Ejecutivo y Legislativo para lograr que al pequeño y mediano productor rural le sea rentable su actividad. Esa es la verdadera paz en los campos de nuestra querida patria, soñada por nuestros abuelos y anheladas por nuestros hijos. En nombre de algunos compañeros voy a decir algunos apartes. En nombre de la Fundación de Mujeres y Discapacitados Desplazados de Colombia, solicitamos tener en cuenta a la población víctima y en condición de discapacidad. A los compañeros del litoral atlántico, solidaridad con Playa Blanca y Barú. A una compañera poeta que no tuvo la oportunidad de intervenir acá, tiene unos bellos poemas sobre la historia de un desplazado. Muchas gracias. Viva el espíritu de Simón Bolívar y viva la patria campesina y la lucha por reivindicar nuestros derechos que han sido arrancados y entregados al imperio. ¡Viva! 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 Jorge Rodelo, por favor.